Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Cumbre de las Américas tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, a pesar de la ausencia de las tres dictaduras del continente y de su padrino, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero claro, el desafío de AMLO contra Joe Biden llega hasta cierto punto. México estuvo representado por su canciller y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, para negociar con su principal socio del norte. De esta manera, el presidente mexicano queda bien con todos. Espere próximamente El Abismo de las Américas, donde AMLO reunirá a los non gratos de la cumbre. Falta más de un mes para el 19 de julio, pero la compañera Rosario ya está exprimiendo la sangre de los héroes y mártires que lucharon contra la dictadura somocista. La vida, ¿y es dónde está esa sangre santa que nos nutre tanto florecimiento? De la sangre santa, de sangre santa que riega, que abona, que nutre, abonada con la bendita, la sagrada, la santa sangre de tantos héroes. Está tan obsesionada con la sangre que parece vampira. Esa sangre bendita, santa, derramada por la libertad de Nicaragua. Meses, semanas para venerar esa sangre santa que riega nuestra Nicaragua. El 8 de junio del 79 es asesinado tantos héroes. Asesinado por la Guardia Criminal en Masaya. Monimbó heroico, Monimbó que es Nicaragua, sangre santa. Tenían entre 12 y 15 años de edad cuando los masacró la criminal guardia. ¿Cuál será la edad promedio de los asesinados por la dictadura Ortega Murillo? ¿Ven cómo la conducta es la misma, independientemente del discurso político que tengan? Esa sangre santa que riega nuestra Nicaragua. Pero no crean que los monólogos de la compañera son puro terror. También tienen anuncios clasificados. Este domingo se abrió aquí en la avenida de Bolívar a Chávez la esquina con nuestra gastronomía. Ya tenemos también las comidas criollas en la propia avenida y además tenemos ahí ya los espacios de comidas criollas, la esquina. ¿Le comprarían una carne asada a esta mujer? ¿Cómo se dice cepillos en ruso? Pero no lo de peinarse. En el marco del Día de la Lengua Rusa, autoridades nicaragüenses y de la embajada de esa nación depositaron ofrendas florales en el busto del poeta ruso Alexander Pushkin, quien se ubica en el lobby del Teatro Nacional Rubén Darío. ¡Qué coincidencia! El zar mandó al exilio a Alexander Pushkin por escribir poesía. Y Daniel Ortega desterró a el hijo y la nuera de Salvador Espinosa por organizar conciertos. Siempre frente con Daniel. Pero me estoy distrayendo. Veamos por qué es importante la lengua rusa. El idioma ruso es de origen eslavo, el séptimo más hablado del mundo. Lengua oficial de todos los órganos de las Naciones Unidas. Y una de las principales lenguas en lo que respecta al número de publicaciones científicas. Urge que aprendamos ruso. Los propagandistas del 19 Digital están utilizando el traductor de Google para traducir las acreditaciones del personal diplomático ruso. Y miren lo que pasa. Lamentablemente, cabe recordar que en los últimos años, en algunos de esos estados europeos, inclusive en Ucrania, la gente rusohablante tiene que luchar por su derecho fundamental, la libertad de usar su lengua materna. En realidad, doña Svetlana Petrova está repitiendo una mentira de la maquinaria de propaganda de Vladimir Putin. La mayoría de los ucranianos hablan en ruso. Para muestra, un botón. Esta es la serie cómica Servidor del Pueblo, protagonizada por el futuro presidente Volodymyr Zelensky. En ella los personajes hablan principalmente en ruso y en segundo lugar en ucraniano. Esta dinámica se extendía a todos los medios y la vida cotidiana en Ucrania.
No fue sino hasta la invasión militar ordenada por Vladimir Putin que se generó un movimiento de rechazo ante el idioma ruso y rescate de la lengua ucraniana. Así que si alguien está trabajando en contra de la lengua rusa, ese alguien es el camarada Vladimir. Por cierto, pueden ver la serie Servidor del Pueblo a través de los servicios de streaming Netflix y HBO Max. Era la favorita de Putin, hasta que Zelensky desinfló el mito del poder bélico ruso. Pero volvamos a Managua. La ceremonia del Día de la Lengua Rusa fue tan íntima que solo llegaron los burócratas de la dictadura y los propagandistas oficiales. Pero la novedosa celebración no podía pasar desapercibida, así que inmediatamente organizaron otro evento en la Cinemateca Nacional. Para dar prueba de amor incondicional, tres hijos de la pareja dictatorial hicieron acto de presencia y varios hijos de casa. Lo bueno es que todos los asistentes recibirán una beca para estudiar en la Academia Intensiva de Ruso del Carmen. Y Alexander Pushkin se revuelve en su tumba. Próstipo de Pushkin. Me gustaría decirles que esta iniciativa va a servir para que los nicaragüenses lean más a Pushkin, o a Gogol, o que vean películas de Tarkovsky, pero no. Lo más probable es que esto solo sirva para que algunos consigan trabajo de edecanes en la nueva ocupación militar rusa. Ну и самой неприятной для США вишенкой на этом демократическом торте стало сенсационное заявление президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Он разрешил ввести в страну российские войска, корабли, самолеты, разумеется, исключительно в гуманитарных целях. Eso dijo Ольга Скавива, presentadora de televisión en un programa de noticias de la televisión del aparato de propaganda de Vladimir Putin. El comandante Ortega le va a mandar a Olga una canasta de rosquillas, cajetas y otras delicias típicas, en premio por ser la primera persona en el mundo que considera sensacional un anuncio de Daniel Ortega. En realidad, el decreto presidencial que habla de las tropas rusas es un documento rutinario que se emite cada 6 meses, invitando a las tropas de diferentes países a colaborar con el ejército de Nicaragua. Porque Dios sabe que el general Avilés necesita ayuda. Y no solo Rusia está incluida en la lista, también está Estados Unidos. Pero seguí, Olga, seguí. Как вы хотели? Если американские ракетные системы с украинской территории лишь чуть-чуть не достают до Москвы, то и России пора разворачивать что-то тяжелое поближе к американскому граду на холме. Ольга, amiga, date cuenta. Nadie ha hablado de estacionar misiles rusos en Nicaragua, por lo menos hasta ahora. Sí tenemos antenas que permiten conectarse con satélites rusos y una escuela de espionaje, perdón, quise decir, una escuela de seguridad. Pero a pesar de la retórica de Daniel Ortega y sus desplantes, Estados Unidos sigue siendo el principal socio económico de Nicaragua. En resumen, hacerle caso a Olga es como creerse un análisis geopolítico de Poncho del Canal 13. A partir de la medianoche de este domingo, Estados Unidos suspendió el requerimiento de mostrar prueba negativa de COVID-19 para ingresar al país. Por purita casualidad, a partir de mañana lunes, las pseudoministras de salud repartirán pruebas gratuitas de COVID-19. Y pensar que solo 2 días atrás las vendían a $150. Ella está cantando como un ruiseñor, señor. Está cantando como un ruiseñor. Eso es lo que pienso yo. Eso dijo John Feely, exfuncionario del Servicio Exterior de Estados Unidos, sobre Yadira Letts, la exnuera de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La noticia agridulce para Laureano Ortega, porque ahora hay alguien en su familia que canta mejor que él. Y va a cosechar más aplausos. No nos damos a callar. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Un grito fuerte desde abril.
Buenas noches. Todos gritan presente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.